bendita entre todas, mujer. Tú que con una sola palabra abriste el cielo entero y nos diste la fe. Enséñame a creer como tú. En lo que has aprendido y en lo que se te ha confiado.
Pues, queridos hermanos, en esta celebración, como en esta celebración, como ya escuchábamos en la munición entrada, con esta celebración damos oficialmente el agradecimiento al Padre Juan Desiderio, que ha estado aquí con nosotros como vicario en esta parroquia de Nuestra Señora Inmaculada de Ocotlán, prácticamente por 4 años, casi 4 años estando aquí caminando juntos con él. Damos gracias, Padre, a Dios, y damos gracias a ti por tu ministerio, y también estas palabras te iluminen tu mente, tu pensamiento, para que tu ministerio ahora en el templo de San Judas Tadeo, a partir de mañana, también seas fiel a lo que has aprendido y a lo que se te ha confiado. Porque yo creo que no me dejarás mentir. Hemos aprendido mucho juntos y hemos aprendido mucho de esta comunidad, de esta gente sencilla. Así es que muchísimas gracias, Padre, por tu trabajo, por tu ministerio aquí en la parroquia, y además de agradecerle también al Padre Desiderio oficialmente, también oficialmente, pues les damos la bienvenida. Pero antes de darle la bienvenida, pues vamos a darle un aplauso de agradecimiento al Padre Somos una sola familia.
que tú das y llevarla a mis hermanos.